Grande va y empuja Polenta, y juega con Carballo y empuja Polenta, y va con Carballo, Carballo para el Toro Rodríguez que cruza la cañada, a los 27 minutos toca con el tren Armando, espera Vergesio, la va a buscar Armando, Armando con Zunino, Zunino vértice derecho del área, tocan hacia atrás, le va a quedar al Toro, va al centro, va a salir González, González se queda con la pelota, no aparece Vergesio, la Nacional lo necesita. Sobremanera, pelota muy buena para Mouche y está habilitado. La tiene Mouche, le va a pedir Ramírez, juega hacia atrás con Olivera. La tiene el número 7, se la deja para el Piper Panzarielo. Panzarielo lo tiene a Kevin Lewis, viene para el número 34, se espalda. Otra vez para Nacho Panzarielo, solo el triunfo. Va con el cambio de frente, viene Tomás Andrade con el golpe de cabeza. Y ahí a recuperar Ocampo. Recupera Ocampo, cruza la cañada y se viene Ocampo. Va a pasar de Alessandro. Viene de Alessandro, viene para Vergesio, viene para Vergesio. Entra Zunino. ¡Gol! 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 Para Nacional Zunino. Apareció Brian Ocampo. Asistió a Alessandro. Y si ellos no aclaran, y si ellos no le ponen la claridad al partido, tienen que jugar. Este es el fútbol de Nacional necesita. Apareció Zunino como en los viejos tiempos. Un remate fuerte. Nada que hacer para González en el minuto 28. Cuando Nacional más difícil la tenía, consigue el primero de la noche. Nacional gana 1-0 sobre Sudamérica. Y cuando Nacional no estaba jugando de la mejor manera, todo lo contrario, estaba siendo neutralizado de alguna manera por Sudamérica. Decíamos que no llegaban y que no aparecían en acción los futbolistas que tenían que hacerlo. En esta jugada puntual sí, Ocampo, D'Alessandro, como decía Fabián, los artífices, los que deben aparecer y mostrar todo su talento. La definición perfecta de Zunino, que no había hecho un buen partido hasta el momento, hay que decirlo, pero que definió de muy buena manera. De zurda no pudo hacer nada el portero González. Pasa a ganar Nacional y veremos si este gol le da la tranquilidad necesaria al equipo de Martín Ligüera. Es el primero de Zunino en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Va a ser lateral para Sudamérica, que le devuelve la pelota Nacional. Tenemos 41 minutos y medio, sigue ganando el conjunto tricolor, consiguiendo 3 puntos muy valiosos, y en el peor momento consigue el gol Zunino. En el peor momento de Nacional en el segundo tiempo. Viene Zunino, Zunino que juega para el Toro Rodríguez. Viene Felipe Carballo ahora. Sale de la Alianza, se la deja para Ocampo. Ocampo, Campo, 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 el enganche. Penal, penal para Nacional. Penal para Nacional. ¿Cómo no va a jugar Ocampo en el en Nacional, Oscar? ¿Cómo no va a jugar Ocampo en Nacional? Solo en la cabeza de Ligüera. Va a ser el penal, lo va a tirar Vergesio. Tiene Vergesio la oportunidad del segundo y de volver por parte del goleador tricolor, que lo necesita. Necesita volver a convertir. 42 minutos. Va a venirse el rebate de Vergesio. Lo bajaron a Ocampo dentro del área. Nacional tiene el segundo de la noche. Le va a pegar Gonzalo Vergesio. Arco de la vieja casona. Se viene el remate de penal a los 42 minutos y medio. Nacional tiene el segundo y el partido. Nacional tiene el segundo y el partido. Le va a pegar Vergesio en el arco, Juan González Vergesio, que viene de errar un penal el fin de semana pasado frente a Progreso. Se lo tapó justamente Fermento. Acá Vergesio agarró otra vez la pelota con confianza, sabiendo de la responsabilidad que tiene él en este equipo, y a su vez también como para volver a convertir, que no es poca cosa. Claro, acá se va a venir el penal a favor de Nacional. Nada para discutir cuando bajaron a Brian Ocampo dentro del área. Va a dar la orden Diego Ribeiro. Juan González en el arco. 43 minutos y medio del segundo tiempo. Gana Nacional 1-0. Con gol de Matías Zunino. Vergesio otra vez parado frente a la pelota. Brazos en jarra, la mirada con gesto serio.
con pequeño salto González, viene Vergés, ¡gol! ¡Gol! Nacional, González Vergesio lo tiró bien, voló bien González y volvió Vergesio. Volvieron los goles de Vergesio y es buena noticia para Nacional, que va a ganar un partido importante en el Viera frente a Sudamérica. Era necesaria la victoria tricolor para empezar el camino del sueño del tricampeonato. Sin duda era trascendente y así se veía y se jugaba en lo previo Nacional a la posibilidad de este partido. Le costó, pero definitivamente lo está liquidando. Un claro penal ahora sí cobrado por Ribeiro en perjuicio de Ocampo. Hace algunos minutos uno no cobrado, como lo dijo nuestro compañero Gonzalo Basal. Ahora sí la definición perfecta allí de Vergesio, que se tomó revancha del penal malogrado los otros días ante Progreso. Nacional 2-0 y se va a quedar con el triunfo y estos 3 puntos tan importantes aquí en el Prado de Montevideo. Es el 13º de Vergesio en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país.